Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado su almuerzo. Vamos a la última hora de esta jornada. Vamos a hablar de los textos expositivos. El día de ayer hablamos de las palabras multiformes, el uso de si no y con qué en sus distintas maneras de expresarse. Hoy vamos a hablar de redacción de textos expositivos. Vamos a iniciar. Bueno, el tema es los textos expositivos y como siempre, bueno, la agenda la conocen. Yo voy a indicar qué personas van a leer el texto que he escogido para ustedes hoy. Primero la reflexión. Como ayer mencionaba, la temática es sobre el medio ambiente. Y por eso la frase hoy dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. ¿Quién quisiera comentar? Yo, señor, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Yo pienso que la tierra, como dice, no es una herencia de nuestros padres, sino algo que nuestros padres nos vienen dejando y que tenemos que estar cuidar también, y sino que es un préstamo a nuestros hijos. Entonces, como cuando nos prestan algo, tenemos que cuidarlo más que a nuestras cosas, ¿verdad? Y así, y definiéndolo así, tenemos que saber cuidar el planeta, medidas así como la disminución de los plásticos, no botar basuras y diferentes cosas como reducción del agua y todo eso. Gracias, Melanie. ¿Una opinión más? Pues la frase, como Melanie decía, nos hace pensar en que lo que no es nuestro debemos cuidarlo con más dedicación, porque sabemos que debemos responder ante alguien por el uso que hagamos de eso que nos han prestado. Y por eso la frase cuando menciona que no es una herencia, la herencia es, bueno, algo de su propiedad o de la propiedad de alguien más. Mientras que un préstamo se sabe que la pertenencia es momentánea. O sea, hoy es suyo, está en sus manos, pero luego estará en las manos de alguien más. Por eso así tenemos que considerar la tierra y sus recursos. Los recursos que hoy nos sirven, pero no somos dueños de ellos. Para los que creemos en Dios, sabemos que ha sido un don y que se nos ha concedido, pero que para que lo cuidemos, como mencionaba Melanie. Bueno, vamos a continuar. Los textos expositivos, los tipos de textos son, hay muchos, hay descriptivos, hay argumentativos. Y antes de describirlos o de comentar qué son o para qué los utilizamos o cuándo los utilizamos, vamos a leer uno. Les he elegido una historia corta que encontré y nos va a servir para dos cosas. Primero, la lectura mecánica y luego para determinar qué tipo de texto es. Si ¿Sí tienen en sus pantallas en este momento el país de las cucharas largas? Sí, señor. Bien,
Entonces, Valeria Fernanda García Hernández, de noveno A, se encuentra entre nosotros. No. Daniela Carolina Guzmán Mengíbar, noveno A. Ausente también. José Sebastián Sánchez Martínez. Francisco Emanuel Salazar Hernández. Ausentes también. Veamos si está José Alexander Turcios Meléndez. Ausente. Karen Violeta Sigüenza Díaz. Señor, ¿puedo leer? ¿Quién habla, perdón? Laura, de noveno. Laura, sí, Laura. Está bien, usted no ha hecho la lectura. Permítame, ya le digo. Hasta donde dice la habitación blanca. Desde el inicio hasta la habitación blanca. Vaya. Aquel señor había viajado mucho. A lo largo de su vida había visitado cientos de países reales e imaginarios. Uno de los viajes que más recordaba era su corta visita al país de las cucharas largas. Había llegado a la frontera por casualidad, en el camino de Ubilandia Parais. Había un pequeño desvío hacia el mencionado país, y explorador como era, tomó el desvío. El sinuoso camino terminaba en una sola casa enorme. Al acercarse, notó que la mansión parecía dividirse en dos pabellones, una a la oeste y una a la este. Estacionó el auto y se acercó a la casa. En la puerta, un cartel anunciaba: País de las cucharas largas. Este pequeño país consta solo de dos habitaciones, llamadas negra y blanca. Para recorrerlo, debe avanzar por el pasillo hasta que se divide y doblar a la derecha si quiere visitar la habitación negra o a la izquierda si quiere visitar la habitación blanca. Gracias, Laura. Si gusta, continúe porque me cuesta mucho encontrar quien lea. Bueno, el hombre avanzó por el pasillo y el azar lo hizo doblar primero a la derecha. Un nuevo corredor de unos 50 metros terminaba en una puerta enorme. Desde los primeros pasos por el pasillo empezó a escuchar los ¡ay! Y quejidos que venían de la habitación negra. Por un momento las exclamaciones de dolor y sufrimiento lo hicieron dudar, pero siguió adelante. Llegó a la puerta, la abrió y entró. Sentados alrededor de una mesa enorme, había cientos de personas. En el centro estaban los manjares más exquisitos que cualquiera podría imaginar. ¿Sigo? Sí. Y aunque todos tenían una cuchara con la que alcanzaban el plato central, se estaban muriendo de hambre. El motivo era que las cucharas tenían el doble de largo de su brazo y estaban fijadas a sus manos. De este modo, todos podían servirse, pero nadie podía llevarse el alimento a la boca. La situación era tan desesperante y los gritos tan desgarradores que el hombre dio media vuelta y salió casi huyendo del salón. Volvió al hall central y tomó el pasillo de la izquierda, que iba a la habitación blanca. Un corredor igual al otro terminaba en una puerta similar. La única diferencia era que en el camino no había quejidos ni lamentos. Al llegar a la puerta, el explorador giró el picaporte y entró al cuarto. Cientos de personas estaban sentadas en una mesa igual, a la habitación negra. También en el centro había manjares exquisitos. También cada persona tenía fijada una cuchara larga a su mano. Pero nadie se lamentaba ni quejaba. Nadie estaba muriendo de hambre, sino que daban de comer los unos a los otros. El hombre sonrió. Se dio media vuelta y salió de la habitación blanca. Cuando escuchó el clic de la puerta que se cerraba, se encontró de pronto y misteriosamente en su propio auto, manejando camino a Paraíso. Gracias, Laura. El texto que ella nos ha leído
se titula El País de las Cucharas Largas. Antes de pasar a estudiar las características del texto, de si pertenece o no a los que hoy vamos a estudiar, que son los expositivos, me gustaría que comentáramos qué mensaje deja este texto. Si dijéramos que está describiendo o exponiendo algo sobre un valor, ¿qué valor sería ese? ¿Qué pasaba con esta gente? ¿Qué ocurría en la habitación negra y qué ocurría en la habitación blanca? La solidaridad y ayudarnos los unos a los otros. Uh-huh. ¿En cuál sí ocurría eso? En la habitación blanca sí se ayudaban, pero en la habitación negra solo se preocupaban por ellos mismos. Uh-huh. Muy bien. Dice que en ambas habitaciones, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Da a conocer Sí, perdón, dígame. Daba a conocer la delgada línea en la que permanecemos todos los seres humanos entre ayudarnos y trabajar en equipo o simplemente sálvese quien pueda. Uh-huh. Sí. Todos tenían frente a ellos, tanto en la habitación negra como en la habitación blanca, las condiciones eran las mismas. ¿Qué cambiaba? Porque todos tenían frente a ellos deliciosos manjares. Todos estaban en la misma condición. Se les había fijado a la mano, al brazo, una cuchara larga. ¿La diferencia estaba entonces en qué? En que los de la habitación blanca buscaban ayudarse para poder alimentarse y buscar entre todos un bien común. Uh-huh. En cambio, los de la negra solo buscaban salvarse ellos mismos. Uh-huh. Y no lo conseguían. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a regresar a este texto. Creo que sí se identificó, no se les olvida, por lo menos no hasta que la clase termine. Vamos a volver a la presentación para ver las características de los textos y cuándo es que los utilizamos. Los textos expositivos, vamos a pedir la ayuda de, está María José Peñate Romero, que nos ayude a leer. Liliana Michelle Padilla González. Presente, señor. Liliana. Su objetivo es transmitir información de manera clara y ordenada, dado que el emisor se propone informar sobre la realidad. En este tipo de texto se cumple primordialmente la función representativa o referencial del lenguaje, la que se relaciona con el contexto. Gracias, Liliana. No se vaya a ir muy lejos, que me va a continuar ayudando. Oye, la función principal de un texto expositivo, la palabra lo dice. Expositivo es un adjetivo. Al convertir esta palabra en verbo, ¿qué verbo resulta? Exponer. Exponer. Eso es lo que buscan estos textos, exponer. ¿Un sinónimo de exponer? Dar a conocer. Dar. Pensar. Uh-huh. Muy bien. Demostrar. Cuando usted redacta textos en los que da a conocer, sea en hechos, sean opiniones, lo que quiero explicar aquí es que usted puede tener un texto descriptivo y a la vez expositivo. Puede ser un texto argumentativo y a la vez expositivo, porque prácticamente todo lo que hacemos es con este propósito, transmitir información. Exponer está implícito en los otros tipos de texto. Cuando usted redacta un ensayo, en el ensayo utiliza argumentos. Por eso sería un texto argumentativo. Pero también está transmitiendo información, también está exponiendo.
Por eso, repito, de esta diapositiva tenemos que concluir que los textos expositivos están implícitos en los otros tipos de texto, solo que ya dependiendo de las características específicas, algunos predomina enormemente la otra intención, como en el caso del ensayo, de argumentar, de persuadir, de convencer, está muy por encima de la simple transmisión de información. Y por eso no le llamamos texto expositivo, sino que le llamamos texto argumentativo. Dice que se relaciona con la función del lenguaje representativa, porque en esa función lo que predomina o lo que importa es que se comunique información relacionada con el contexto. Contexto es, en otras palabras, la situación, dónde, cuándo, cómo se da en la transmisión del mensaje. No sé si me di a entender con esto de que los textos expositivos están implícitos en los otros tipos de texto. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bueno, por ahí más adelante tenemos un ejemplo que puede servir como ejercicio también. Por si quedó alguna duda. La estructura es la que conocemos, introducción, desarrollo y conclusión. Cuando usted redacta un reporte o cuando usted escribe un texto completo en el que debe desarrollar una idea, usted empieza con una introducción, no va de golpe así a desarrollar la idea, sino que hace como un preámbulo, y eso es la introducción, es como presentar de qué va a decir o de qué va a tratar. El desarrollo es la parte medular, suele ser la más extensa, porque allí se explican, valga la redundancia, se desarrollan las ideas, se usan ejemplos y se termina con la conclusión, en donde muchas veces los escritores, ustedes que se convierten en escritores cuando redactan un texto, hacen un breve resumen de lo más importante antes de cerrar. Con el último punto, hacen como una recopilación de lo más importante. Esa es la estructura del texto expositivo. Ya verán cuando el jueves hablemos de los otros textos que son argumentativos, que la estructura es similar. Por eso les decía, un texto expositivo tiene este implícito en los otros tipos de texto. Un texto narrativo tiene una estructura similar a esta, tiene tres partes. ¿Quién me dice cuáles son los nombres de las partes de un texto narrativo? De un cuento, de una novela, porque también son inicio, tres. Inicio, nudo y desenlace. Y muy bien, gracias. Y los podríamos describir de la misma manera. En el inicio es algo así como una introducción, se presenta la situación, los personajes. El nudo sería el desarrollo, o sea, la parte más extensa, la parte donde ocurren todas las acciones. Y la conclusión sería el desenlace. Bien. Ahora, ¿qué tipo de lenguaje utilizamos o deberíamos utilizar en un texto expositivo? Ciertamente deberíamos utilizarlos en todos, no solo en los expositivos. Pero veamos, para delimitar, ¿sigue ahí Liliana Padilla para que me ayude, por favor? Sí, señor. Adelante, Liliana. Debido a su naturaleza informativa, el lenguaje en los textos expositivos debe cumplir tres características. Claridad. Se refiere al uso de un lenguaje objetivo en el que las palabras conservan su sentido recto o literal. Con el fin de evitar ambigüedad. Orden, se refiere al desarrollo jerárquico de las ideas, es decir, de manera organizada. Para ello, el emisor recurre al uso de conectores. Precisión, se refiere al uso de tecnicismo o palabras propias de una disciplina científica o técnica. Muchas gracias, Liliana. Tres características fundamentales.
para expresarnos: claridad, orden, precisión. La claridad es que evitemos dobles interpretaciones. Un texto expositivo por lo general no utiliza figuras literarias, o al menos no es predominante la presencia de ellas, y porque no se busca crear belleza a través del lenguaje, sino ser claro, que el mensaje llegue, como dice, con un sentido recto o literal. No necesito conocer demasiado el contexto para interpretarlo. Hay que ser claro. El orden, que aquí mucho tiene que ver. Yo sé que a algunos les resulta difícil ordenar sus ideas, saber cómo dice la jerarquía, cuál es más importante, cuál es la secundaria. Esto se va a conseguir o se manifiesta ya en el texto cuando utilizamos los conectores apropiados. Si recuerdan que hablábamos un poco de las propiedades del lenguaje, y una de ellas es la cohesión, que viene dada por el uso de conectores o palabras que sirven de nexos. Y precisión, dice, uso de palabras propias del tema. Si usted está escribiendo un texto expositivo sobre un tema de ciencia, un tema de informática, un tema de matemática, usted va a utilizar palabras que son propias de esa disciplina de estudio. Va a ser preciso, porque si hay una palabra que sirva para darle nombre a una idea, esa es la que debemos de usar. No tenemos que usar rodeos, que eso hace que el lector se pierda. Bueno, no sé si está claro lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto la definición, hemos visto la estructura y también hemos hablado de las características del lenguaje. ¿Estamos bien hasta ahí? No. Bueno, veamos. Hay diferentes formas de organizar nuestras ideas, la información que vamos a transmitir. Va a depender del tema que usted esté tratando, también va a depender de la cantidad de información que usted tenga. Puede usar la modalidad deductiva o la inductiva. La deductiva es cuando se presenta lo general primero para llegar a lo específico. Y la inductiva es lo contrario. Se presenta primero lo específico, los ejemplos, para luego generalizar. También está la posibilidad de hacerlo como un problema y su solución. Pueden hacerlo comparando. También pueden, dependiendo, por eso les decía, de la temática, cronológicamente, si son hechos los que yo estoy describiendo, estoy hablando de un periodo de la historia, qué sé yo, en un tema de estudios sociales, de geografía, no sé, literatura, puedo utilizar la modalidad cronológica, ordenar a partir de fechas. Y la lógica es cuando quizás no elegimos ninguna de las cinco primeras, pero nuestro texto sí tiene coherencia. Partimos de saberes generales, de conocimiento que la mayoría de personas tiene. Esa sería la organización lógica. Estas seis maneras van a estar determinadas. Usted va a poder utilizarlas según su necesidad, según cómo usted vea la temática. Puede ser que en una temática le funcione una, pero no le va a funcionar en la otra. Los dos tipos de textos expositivos que tenemos están los de divulgación y están los especializados. Quiero ver si está ahí Stephanie Saraí Herrera Campos. No sé. Mande, señor.
Ayúdeme a leer esto. Por favor. Disculpe, ¿qué parte? Aquí donde dice los de divulgación, toda esta información. Los de divulgación se dirigen a receptor. Perdón. Está bien. Los de divulgación se dirigen a receptores que no tienen un cierto interés por el tema, pero no son especialistas en él. Por lo tanto, incluyen pocos tecnicismos. Ejemplo, revistas, libros de texto. Los especializados se dirigen a receptores con conocimientos amplios del tema que se trata. Por lo tanto, emplean numerosos tecnicismos específicos del área. Ejemplos, artículos, periódicos sobre temas científicos. Gracias, Saray. Textos de divulgación quiere decir que van dirigidos a un público muy amplio, a personas que tal vez no tienen conocimientos muy, muy específicos del tema, pero les puede resultar de interés. Menciona las revistas. En las revistas, bueno, hay revistas también de distintas temáticas. Hay revistas de moda, hay revistas de música, hay revistas de deportes, hay revistas de ciencias. Cada una de ellas utiliza o redacta textos que son expositivos, que transmiten información, pero que un lector promedio puede comprender. Es decir, no necesito yo ser una experta en modas, en deportes, en ciencias, en música, para comprender los artículos que incluye la revista. Igual los libros de texto se redactan de tal manera que sean comprensibles para cualquier tipo de lector. Mientras que los especializados no, pues la palabra lo dice. Se espera que quien lo lea tenga conocimientos amplios del tema. Por eso habla de artículos periodísticos de temas científicos. Ustedes están haciendo un proyecto en ciencias. ¿Qué nombre tiene ese o con qué está relacionado ese proyecto? ¿Con qué se relaciona? ¿De qué es el proyecto que están haciendo? Es que yo he oído algo, pero no sé si me equivoco. Se refiere a un proyecto que consistía como tipo subir a un, como nuestro trabajo, no sé, un póster, un cuento, lo que sea, como una tipo plataforma de blogs. No, es que yo había oído que, pero quizás es en otro nivel, quizás en bachillerato, que en ciencias estaban trabajando un proyecto, es una tarea que van a presentar, pero quizás no son ustedes, climática, algo así. Sí, señor. La contaminación o cosas así. Ah, vaya. Les quería citar ese ejemplo porque yo no sé si yo lo vi mal, pero ¿cómo se escribe esa palabra? Bueno, y es que esa palabra también yo no la conocía hasta ahora que sé que los compañeros están trabajando ese tema. Yo creo que es un neologismo, a eso me refiero. Y que quizás alguien que sea externo al área lo desconozca. Y me cito yo como ejemplo, o sea, yo no sé qué es eso. Solo sé que les han dejado una tarea relacionada. Y no sé si alguien, así en pocas palabras, me podría explicar qué significa esa palabra. ¿O a qué se refiere? Con respecto al clima, siendo como que se refiere respecto al clima y sus cambios por la contaminación. Alguien que no sea del área, como yo, alguien que no sea usted, porque usted seguramente, no seguramente, tal vez algunos sí ya lo habían oído antes, pero para muchos resultó nuevo y tuvieron que buscar información para familiarizarse con el término, para poder hacer la tarea. Tuvieron que leer información de textos especializados, porque en un libro común y corriente de cualquier otra asignatura no van a encontrar ese término. No sé si me di a entender. Ese tipo de, digamos, de temática sería un texto especializado porque utiliza tecnicismos que son propios de esa área. ¿Me di a entender?
Sí, señor. Sí, señor. Bien. Tenemos un ejemplo. Si sigue ahí Saraí, no sé si me puede ayudar a leer el ejemplo. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Dos, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatus. Tres, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y proyección. Gracias, Saraí. Este es un ejemplo de texto expositivo. Solo está dando a conocer información, en este caso, sobre la lengua española. ¿Lo considerarían ustedes, según lo que acabamos de decir, es un texto de divulgación o un texto especializado? De divulgación. De divulgación, porque se dirige a receptores que usted, bueno, por ejemplo, nosotros conocemos el tema, podemos tener un interés en él, aunque no somos especialistas. Si incluyese tecnicismo, serían pocos. Creo yo, considero desde mi punto de vista, que no tenemos aquí un tecnicismo que se relacione con el tema, porque no sé, tal vez alguien me diga la palabra estatutos, pero la palabra estatutos no está directamente relacionada con el tema, que sería que la lengua española es la oficial de esa nación. Bueno, en su libro, en la página 91, ustedes tienen... Bueno, el tema empieza en la página 90, pero en la página 91 hay unas actividades. No se las voy a proyectar hoy, pero espero que las realicen. Hay un fragmento de un texto que dice formas de explicar la enseñanza de las ciencias en secundaria, y hay unas preguntas que deben ustedes extraer la idea principal del texto. ¿Qué tipo de orden o de organización de la información ha utilizado? A eso me refiero con esta parte. Les pide que identifiquen cuál de estas seis se usó en ese texto y luego que a qué área del conocimiento pertenece, que si encuentran ustedes tecnicismos. Esa es la actividad de la página 91. Luego está una imagen de una chica que está como... bostezando, desperezándose, podríamos decir, y que redacten un texto expositivo. Pero en esta parte, en estos minutos que nos quedan, quiero que ustedes me ayuden a identificar el texto que leímos al principio. El texto, ¿cómo se llamaba? El que Laura nos leyó. El país de las cucharas. El país de las cucharas. Ese texto, ¿podríamos ubicarlo en estos textos que hoy hemos estudiado? ¿Podrían ustedes decir que ese texto tiene como objetivo transmitir información de forma clara y ordenada? Sí. 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 Ahora, una pregunta relacionada, pero no directamente. ¿Ustedes dirían que ese texto, o estarían de acuerdo conmigo si yo digo que ese es un cuento? Para que fuese sí. Un... Yo digo que sí, porque no se ve como que muy científico, muy informativo, que digamos. Como así lugar y fecha o personajes históricos, o sea, no contiene información de esa, aparte de que tenía países que no existían, como el de París, no sé qué, un nombre bien raro, y el otro que era el de España, de las cucharas largas. Era Ubilandia Parais.
Ajá. Dirían ustedes que sí puede ser un texto expositivo y que también a la vez podría considerarse un cuento. Para que yo llame a un texto cuento, tengo personajes, tengo ambiente, tengo acciones, tengo un narrador. ¿Recuerdan el texto? ¿Tenía narrador? ¿Tenía personajes? ¿Tenía un ambiente? Tenía narrador, era omnisciente hasta lo que yo llegué a notar. Personajes, pues tenían los mismos habitantes del país y el aventurero que andaba por ahí. Las acciones, cuando él va a las dos habitaciones, la visita a la negra y la blanca. Y el ambiente, pues las mismas habitaciones y el país. Muy bien. Les pregunto esto porque cuando yo empecé la clase y vimos esta diapositiva, decía que texto expositivo va implícito en otro tipo de en otros tipos de texto, porque un cuento es un texto narrativo, incluye descripciones y además es un texto literario, porque ustedes mismos lo han mencionado, se ambienta en Ubilandia Parais menciona, ¿no? No es que estuviera ahí, sino que iba de camino a, pero a lo que me refiero es que hay ficción. Y entonces estamos ante un texto literario, pero también en esos textos se da la transmisión de información. Bueno, la estructura, ¿se acuerdan que cuando vimos esta diapositiva yo les preguntaba cuáles eran las partes del texto narrativo y ustedes me respondieron? Inicio, nudo y desenlace. Que no desenlace. Exacto. ¿Y el texto que leímos de las cucharas largas tenía esas partes? ¿Tenía inicio, nudo, desenlace? Sí. Sí. Similar entonces, por eso les decía, de alguna manera va implícito en otros tipos de texto. Ahora, ¿había claridad, orden y precisión? No fue necesario estar analizando el texto como con un poema, por ejemplo. O sea, uno lo leía y lo iba comprendiendo a medida que lo iba leyendo. Avanzaba la lectura, muy bien. El texto quizás, bueno, no sé si estarán de acuerdo conmigo, tenía estas tres características, aunque tal vez no con la misma definición, en el caso de que es preciso, pero no porque necesariamente haya usado tecnicismos o palabras propias de una disciplina científica. Pero sí, vaya, ¿dónde estaría la precisión? Le dio un nombre a ese lugar ficticio que crea el autor. Ahora, con respecto a esto, sí, creo que no aplicaría más que tal vez organizar la información de manera lógica. Porque digamos las acciones llevaban un orden, una secuencia, podríamos decir que esa ha sido la forma de organización. Eso sí no aplicaría, estaríamos forzándolo si dijéramos que es de uno de estos dos, aunque quizás podría ser como una de divulgación, porque al final lo que quiere es dar a conocer un mensaje, una reflexión. Bien, no sé si hay preguntas sobre esto que hemos hablado hoy de los textos expositivos. No, señor. No, señor. Vaya. Todo claro, señor. Bueno, antes de que se vayan, solo les recuerdo que pues estoy esperando que se animen para participar en las actividades del viernes. Ya hay, bueno, una compañera de ustedes de noveno C que me envió su presentación de lo que quiere compartir con respecto a la recomendación del libro y también a lo de la imagen, el proyecto que se hizo en el periodo 1. Así que espero que se animen más porque de la maratón de lectura, muy poca participación, noveno grado son casi 100 estudiantes y solo un estudiante participó. Es como que no estamos mostrando el interés debido.
Yo sé que a muchos sí les gusta, pero se escudan en que les da pena, así que es tiempo de ir perdiendo esa pena. Les dejo eso ahí para que reflexionen y tienen el día de mañana y todavía el jueves para mandarme sus trabajos para compartir, para que los tengamos listos el viernes. Pasen feliz tarde, nos vemos el jueves. Recuerden que mañana no tenemos clase. Adiós, señor. Gracias, feliz, señor. Feliz tarde. Gracias, hermano. Adiós. Adiós. Gracias, señor. Feliz tarde.